¿Qué onda? ¿Qué tal a toda mi raza? Muy buenas tardes a toda la gente bonita, a toda la gente que nos está apoyando, a toda esa gente hermosa. Hoy les quiero mandar un saludo. Son exactamente las 3:50 de la tarde y ahorita me tomo el tiempo para poder seguir el proceso y para poder invitar a la gente que comparten este video. Vamos a hablar sobre lo que estamos haciendo de este niño, el niño de la Garita Jalisco que tenemos en Guadalajara, Jalisco, que se está llevando a cabo una operación muy delicada, muy fuerte. El niño se encuentra aún grave. Aquí me encuentro en mi oficina tomándome el tiempo para invitar a todos mis fans, a toda mi gente que compartan este video, a toda mi gente que me sigue de todo Estados Unidos, de todo México, de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, de Riverside, de San Bernardino, de Santana, California, de Washington, de lo más alto de Estados Unidos. Quiero que por favor compartan, de Aurora, de Chicago, de Juliet, a todos los paisanos de La Garita, de Tamazula, de Ciudad Guzmán, del Tulillo, de Michoacán, de Guerrero, de Guanajuato, de Tijuana, de Sinaloa, de todas partes de México, de Zacatecas, del DF, de Puebla, de Oaxaca, Guatemala. Toda la gente quiero que compartan este video para que me apoyen con lo que estamos haciendo con este niño, el niño que se encuentra hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Por favor, quiero que compartan este video para decirles cómo va el niño, lo que vamos a invitar a su prima. Vamos a enseñarles la estadística, lo que se está haciendo con el niño, cuánto dinero hemos juntado hasta el día de ahora. Mi raza hermosa, compartamos el video. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Vamos a hablar sobre lo del niño ahorita, el niño que estamos apoyando. Digo, estamos apoyando porque todos ustedes lo están apoyando. Todos ustedes son parte de este evento del niño. Perdón, permítanme un poquito, ¿ok? Déjenme hacer algo aquí que quiero hacer rapidito, compartir este en mi muro para que toda la gente se dé cuenta que estamos echándole muchas ganas con el niño, ¿no? A ver, permítanme un poquito. Vamos a hacer esto. Vamos a compartir. Vamos a compartir este video. Vamos a... Amigo Ángel, informador, vamos a compartir este video para que toda la gente se dé cuenta lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos apoyando a este niño. Saludos para toda la gente de Tijuana, Inés Pinzón, Marcos Antonio, a toda la gente hermosa que nos está apoyando. Le mandamos un saludo a toda esa gente que nos apoya transmitiendo, ¿no? Lo que viene siendo todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en compañía, ¿no? No lo estamos haciendo yo solo, lo estamos haciendo todos juntos. A ver, permítanme un poquito, sigan compartiendo. Por favor, sigan compartiendo lo que es el video este. Por ahorita nos vamos a comunicar con la tía desde La Garita, Jalisco. Saludo para mi compa Jonathan de JB Flooring. Le mandamos un saludo a toda la gente hermosa que se está conectando. Sigan compartiendo el video, mi raza. Sigan compartiendo, por favor, el video. Aquí estoy buscando una página que vamos a compartir. Aquí está, permíteme un poquito. A toda la gente que nos está viendo, sigan compartiendo el video, por favor. Les invitamos a que compartan el video. Vamos a ver aquí dónde está esta página que estamos buscando. ¿Cómo se llama esta página? Vamos a ver. Invitamos, aquí está. Sigan compartiendo el video, mi gente. Estamos dando lo que viene siendo el pronóstico, lo que el niño que estamos apoyando ahorita que se encuentra. Dime, Blas, rapidito, dime. ¿Qué año es? ¿2009? 6500. No, 2009, 6500. Sí, señor, bye. Vamos a declarar victoria, exactamente. Ese niño se va a poner bien. Todo el equipo me está apoyando fuerte. Quiero agradecerle a toda la gente hermosa. Sigan compartiendo el video. Síganlo compartiendo. Nos vamos a comunicar. Hasta ahorita hay una página de GoFundMe. La vamos a poner ahí enfrente para que toda la gente la pueda compartir. Pueden abrir la página de GoFundMe. Agradecerle a toda la gente hermosa, toda la gente está poniendo su granito de arena. La familia está recibiendo mucho apoyo de Chicago, de Nueva York, de todos los paisanos. ¿No me escuchan? A ver, ahí sí me escuchan. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Por favor, quiero que me digan si me escuchan o no me escuchan. A ver, la gente que está compartiendo, sigan compartiendo el video, síganlo compartiendo toda la gente que puedan. Sigan compartiendo nuestro video. Vamos, ok, sí me escuchan. Vamos a hacer algo, nos vamos a meter a lo que viene siendo la página de Juanito Miyazaki. Ahorita vamos a hacer lo que es a enlazarnos en vivo con la señora del niño. Les voy a dar lo que viene siendo la página de GoFundMe. Se ha juntado dinero, claro que sí, se ha juntado dinero en un día.
Hemos juntado $1,000 ya. Tenemos $1,000 en la página de GoFundMe. A toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente de México. A toda la gente de México está colaborando con esta tristeza, ¿no? Esta tristeza realidad de este jovencito, ¿no? Este jovencito de apenas 5 años, un bebé, un niñito, cabrón. Un niñito que, pues, desafortunadamente tuvo esa enfermedad, ¿no? Tuvo esa enfermedad, ese tumor que le encontraron en su cabecita al niño. Pero, gracias a Dios, todos ustedes están poniendo su granito de arena. Aquí estamos apoyando Nereida, Olivos, Leticia. Muchas gracias, Angélica Ramírez, Elizabeth Ramos. ¿Por qué no lo escucho? ¿No me escuchas? Dice que no me escucha. Sí se escucha, sí escucha. Ok, sigan compartiendo, por favor. Voy a poner aquí lo que es el link para que abran el link del niño. A ver, vamos a ver, permítanme un poquito. Vamos a ver si lo encuentro aquí, la picosita. Ahí está. Vamos a copiar y vamos a meternos aquí. Y vamos a meternos a live en vivo de Juanito. Y vamos a meternos al video. We were 50 short on that one. Which one is that one? Huh? The mini. Okay. Ya puse ahí. Okay. Huh? 25, you owe me. I owe you 5. 25. 5. On this one, 25. I just put 50 in. So, okay, I owe you 25. Let me finish the video. I'm doing the video right now. Ahí está la página para donar solo. Acepta 5 horas en adelante. Mi raza. Ahí está la página donde la pueden abrir. Ahí está la página del niño. Ahí está enfrente. Todos los que quieran poner su granito de arena, los invito a que compartan el video, a que compartamos el video y nos demos cuenta todo lo que se ha logrado en solamente un día. Eso quiere decir que la gente que nos está apoyando es gente triunfadora, gente que le gusta poner su granito de arena. Muchísimas gracias a toda esa gente linda de La Garita, a toda la familia que están cooperando, a todos los compadres, a todos los amigos que sin conocer están poniendo su granito de arena. Ese niño se encuentra hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. Un tumor en la cabeza, el niño de 5 añitos, lo van a operar. Ya le abrieron su cráneo. La familia está pues triste, pero echándole muchas ganas. Y la familia pues desde Chicago, Juan, le mandamos un saludo a compita Juan desde Chicago. Compartan ese video, por favor, en todos los grupos de Chicago, de Aurora, de Illinois, de Juliet. Hay mucha paisanada en La Garita. Estamos agradeciéndole a toda la gente por ese video que hicimos ayer, ese video que se hizo viral. Ya tiene 70 mil vistas en menos de 24 horas. Estamos muy contentos, especialmente yo, agradecido con todos ustedes, mi gente, porque la mera neta, se siente el apoyo, cabrón. Se siente el apoyo que se le ha dado. Ahí está la página enfrente. Puedes abrirlo ahí. Puedes abrir lo que es la página esa que está ahí de GoFundMe. Puedes hacer tu donación. Ese dinero se va a ir directamente a la familia, van a operar al niño, se va a ocupar dinero para muchas cosas, no es para mí, yo no ocupo el dinero, es para el niño, la familia del niño, que en realidad está muy triste por lo que les está pasando. Agradecemos nuevamente a toda la gente de Tamazula, de Ciudad Guzmán, a toda la gente de Michoacán, de Sinaloa, de Oaxaca, a Los Ángeles de allá de Cancún, cumpliendo un sueño, Los Ángeles cumpliendo un sueño, todos esos equipos, a Kiki de Nueva York, a todo el equipo, muchísimas gracias, mi gente, verdad de Dios, que son una lindura, Mari Cortés, muchas gracias, Leli Velázquez, saludos, Eri Valdés, yo los invito a que compartan el video, el niño, ahorita les voy a enseñar lo que viene siendo las fotos del niño, en dónde está el niño, aquí está el niño, eso, compartan el video, a ver, vamos a ver si puede abrir este GoFundMe, a ver si lo podemos abrir, lo que viene siendo aquí. Aquí está la página donde puedes encontrar el niño. Aquí puedes encontrar el niño, la número de cuenta y todo. Aquí está la página de GoFundMe. Tómale fotos, tómale un screenshot. Aquí está la página donde tú puedes donar. Tenemos hasta el día de ahora casi $1,000 ya. Podemos decir $1,000 que tenemos ahí. Gracias a todos ustedes. Gracias. Está en Guadalajara, Abraham. Gracias Dios. Saludos a la cuenta Jalisco. Saludos unidos. Hacemos más. Y todos nos unimos. Toda la gente nos unimos. Vamos a poder compartir, vamos a poder hacer esto realidad. La verdad, la familia se sentía sola, se sentía muy triste. Desde Idaho, un saludo para Maggie de Idaho. No dejen de hacer su donación. Ahí abran el link. Sí pueden abrir el link o no. Ahí le apechurran enfrente. Abren el link y ponen sus 5, 10, 20, 30, lo que tú quieras. 100, lo que tú quieras ponerlo, lo haces de corazón. Créemelo, si tú das algo de corazón, Dios te lo va a recompensar. Imagínate que ese niño es tu hijo, cabrón. Imagínate que tú tienes hijos.
Imagínate que esa familia humilde del pueblo no tiene cómo ayudar a este niño, no lo van a atender, el niño está pues malito, está inconsciente, lo tienen entubado, cabrón. Toda la gente podemos poner, si somos, por decir, somos 100 gentes en vivo, pones $20, $10, el niño de volada lo vamos a poder ayudar. Pero si la gente no lo hacemos, si la gente nomás decimos, ah, Dios que lo bendiga, pues sí, Dios lo va a bendecir. Pero todos tenemos que poner un granito de arena, mi gente, si podemos. Si no puedes poner dinero, no hay problema. Un compartidura, comparte el video, apóyanos simplemente para poder seguir, que este niño salga bien de esta operación y que todos podamos ayudar a esta familia humilde, ¿no? Saludos a mi estimado, qué buena onda eres. Ramón Torres, te mando un saludo. Víctor Gallego, saludos desde Oxnard, California. Salud para Jesse, para Yeretzi Padilla de Colima. Laura Vera de Jalisco. ¿Qué pasó, mi Yunzuki? Jesús Castro, muchas gracias a toda la gente. Un niño de La Garita, Jalisco, que el día de ayer hicimos el video que el niño está sufriendo de un tumor en la cabeza, un tumor mal, no sabemos si es maligno, no sabemos si es canceroso, pero el niño se lo llevaron inconscientemente de Guzmán a Guadalajara. Las familias, una familia humilde ahí de La Garita, Jalisco, una familia pues que viven al día y sentían que las puertas se les habían cerrado, que no sabían qué iban a hacer. Yo miré el post que pusieron en internet, en Facebook, me llamó mucho la atención y le puse ganas, le puse apoyo, y mi equipo y toda mi gente que me apoya, todos mis fans que son ustedes, pues hasta ahorita ya se juntaron $1,000 en la página de GoFundMe. Y quiero agradecerle a toda la gente, al Gordo Las Gorditas, a mi compa de Monse Oficial de Texas, a mi compa el del Informador de Obregón, a mi otro compa que acabamos de contactar ahí, a toda la gente hermosa. Les quiero agradecer porque la mera verdad es una chulada poder tener el apoyo de tanta gente que te apoya, ¿no? Tanta gente que te da la mano, cabrón. Tanta gente que sin conocerte ponen su granito de arena. Mi gente, apoyemos si puedes, apoyemos, vamos, raza, ahí está el link, vamos a hablar ahorita con la tía del niño, a ver cómo está el niño, a ver cómo, yo sabemos que está grave, obviamente, pero sabemos que las cosas se están acomodando, porque todos ustedes son parte de esto que estamos haciendo juntos. Me siento muy feliz, me siento muy contento, mi gente, porque tengo gente buena que me apoya, gente buena que me sigue, tengo gente de buen corazón, cabrón, que mucha gente... Tenemos que tomar una iniciativa para poder empezar algo grande. Para poder apoyar a un niño que va empezando, cabrón. Felicidades, mi comadre Ángeles Trejo. Le mando un abrazo. Libelula, Olvido, saludos. Juanito, saludos cordiales desde Uruapa, Michoacán. A toda mi gente de Michoacán le mando un abrazo. Saludos, Juanito. No se puede abrir el link. No se puede abrir el link. A ver. ¿Por qué no se podrá abrir el link? Está. A ver, permítame un poquito. Vamos a ver por qué. Vamos a ver algo, a ver. Vamos a ver por qué no se puede abrir este link. Porque sí está, ya me han dicho que no se puede abrir. A ver. Vamos a ver. Ahorita sigan compartiendo el video, por favor. Queremos invitar a la gente a que sigan compartiendo el video. Claudia. Sigan compartiendo el video, mi raza. Aquí está. Mande. A ver, el link que hicimos del niño, el GoFundMe. Es privado porque no lo puse ahí en tag ahí para hacer el video, pero la gente no lo puede abrir. ¿Lo tienes privado o qué? Público. No lo pueden abrir la gente. A ver, fíjate, métete a mi Facebook. Lo puse ahí, pen, a ver si lo puedes abrir tú. Mi raza, muchas gracias a toda la gente. Aquí está el lo que viene siendo el GoFundMe del niño. Lo voy a poner aquí para que toda la gente que está viendo pues vea que estamos haciendo esto para poder apoyar a esta familia. Para poder apoyar a esta familia, por favor. Mi gente, ¿no? Vamos a ver, aquí está. El niño se llama Emiliano Cárdenas. Aquí está la página del niño. Ese es el GoFundMe que hicimos. Así es que te pedimos de todo corazón. Muchas gracias Leticia. Sí se puede abrir, sí se puede abrir. Dice que se puede abrir. Saludos, Juanito, desde Vista Hermosa, toda la gente. ¿Qué pasó, jefe? Ok, perfecto. No se vaya. Se fue. ¿Ya se fue quién? El auto. Ok, dígale al gabacho que le dé 200 bolas. Okay. Saludos a toda la gente hermosa, a toda la gente que nos apoya. Ya se abrió, muchas gracias. Sigan compartiendo. Ahí está el link, por favor. Pon tu granito de arena. Yo te invito, por favor. Te invito a que te motives. Te invito a que hagamos esto realidad. A mi esposa Judy Moreno, comparte el video. Mi hija, toda mi gente de Tamazula, de Chicago.
Que lo busquen en mi página, también está Ramón Díaz. Muchas gracias, Yeretzi. Muchas gracias a toda la gente por ese lindo apoyo. Me siento orgulloso por toda la gente linda que tengo, toda esa gente hermosa que me apoya, toda la gente que podamos hacer algo juntos. Ese es un orgullo para mí que me hace sentir bien. No sé por qué dice que no se puede hacerse a ese sitio. ¿Por qué? A ver, búsquenlo en mi página. Métanse a la página de Juanito Minizuki. Mira. I forgot. I'm sorry. I messed up. 100. You got it. Where? This coming out of his money, not our money, right? Redo that envelope. Where's that envelope? We're going to give it to him out of his envelope? Well, out of 20s. Yeah, okay. He got 100 extra, right? Okay. Is that right? He got a 45, for 55. Yeah, and what did Tony want? It was there for 6. So... We're not. Okay, do it. Ahí estamos, saludos a toda mi gente. Janine Hernández, muchísimas gracias. Willy, muchas gracias a toda la gente que está compartiendo el video. Nos encontramos en vivo, vamos a invitar a la familia. Vamos a invitar a alguien de su familia, del niño. A ver si lo podemos invitar, ok. Sigan compartiendo el video, muchísimas gracias a toda la gente linda. A toda la, llegando Miyuzuki, ¿a dónde se manda el apoyo? Ahí está el link, Willy. Si puedes, mi viejo, ahí está el link. Puedes abrir el link y ahí tú puedes poner lo que viene siendo, si gustas, ponerle 100 pesos, 50 pesos, lo que ustedes gusten. Eso es para apoyar al niño. La familia está, pues, la verdad, está muy contenta. Bueno, no están contentas, pero tampoco se sienten solos ya, porque, pues, ya saben que estamos apoyándolos desde lejos. Pero a toda la gente que se une a mí, Elena García, muchas gracias. Sosa, Miriam, muchísimas gracias. Amiga, paisana, bueno. Paisana, estoy en vivo ya. A ver, póngame un mensaje ahí para invitarla en vivo y me acepta la llamada, ¿ok? Ok. Muchas gracias a toda la gente que está compartiendo. Muchísimas gracias. El día de ayer hicimos un video apoyando a este niño, a este angelito, de tan solo 5 añitos, que sufrió una enfermedad que de repente se decayó, se lo llevaron grave al hospital. El niño tiene un tumor en el cerebro, un angelito de apenas 5 años. Y la verdad se puso muy grave, lo entubaron al niño, muy, muy triste. A ver, infórmame qué estoy perdida, qué pasó con él. Ahorita vamos a ver, Yamín Hernández, vamos aquí. Saludos, Miyuzuki, Dios te bendiga, amigo, desde Piedras Negras, Coahuila. Muchísimas gracias, Isamar. Soy Celina López, muchas gracias, Celina López. ¿Cómo estás, amiguita? Un abrazo para ti, compartido para toda mi gente. Sí, bendiciones, qué lindo gesto. Saludos desde Obregón, Sonora, México, la Nota Prensa de Sonora, apoyando al 100. Muchas gracias, Omar Leyín, la Nota Prensa de Sonora. Estamos apoyando a toda la gente, a mi compa El Gordo, a mi compa El Informador de Obregón, Sonora, a toda la gente de Texas, a Monse Oficial, a todos los grupos que nos están apoyando. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque tenemos el apoyo muy grande para que este angelito se pueda salvar. Dice, Holly, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Edgar. Vamos a invitar a Edgar. Aquí está Edgar. Y no lo puedo invitar a Edgar. Oh, my God, no te puedo invitar. A ver, Edgar, salte del Facebook, Edgar, y te vuelves a meter para invitarte otra vez, por favor. Salte del Facebook, Edgar, y te voy a volver a invitar. A ver si te puedo invitar, por favor. Salte del Facebook y te vuelves a meter y me pones un mensaje ahí para invitarte. Creo que ahí está el papá del niño. Ahí está el papá del niño. Vamos a hablar con él. A ver si la podemos saber. Celina López, creo que es familiar. Vamos a ver si... Tim Cárdenas, que dice, soy Celina López. Yo creo que es familiar. Hola, señora. ¿Cómo está? Hola, bien, bien. Aquí estoy. Usted es la tía del niño, ¿no? Ganas. Mandé, sí, soy yo. Usted la... He wasn't happy. No. A ver, señora, sí. ¿nos puede dar un lo que está pasando con el niño? Estamos haciendo otro video. En la página que hicimos para el niño, la hicimos apenas anoche. La voy a enseñar la página. La página se llama GoFundMe. GoFundMe es una página donde toda la gente que guste en Estados Unidos puede donar. Hasta el día de ahorita tenemos $983 que son de ustedes, este dinero del niño. Se va a ocupar para el niño. Toda la gente está reportándose bien. Quiero que nos diga qué impacto ha tenido este video desde ayer, por favor, señora. Pues les quiero dar las gracias. Hemos tenido mucha respuesta de la gente.
Ha habido muchas personas que me han estado contactando de Nueva York, de Joliet, de California. Muchas, muchos de este se han puesto en contacto conmigo, están dándome sus aportaciones. El día de hoy no pude ir a Guadalajara porque tengo que reunir la cantidad de dinero que nos están pidiendo. Muchas personas de aquí de La Garita me han estado llamando a sus casas, que vaya por su granito de arena. Quiero agradecerle mucho a las personas que han estado al contacto conmigo, están al 100, no me dejan en dejar de decir que me van a tener todo el apoyo, que no estamos solos. Hoy también recibí una llamada de Gotitas de Vida, donde el niño estaba recibiendo terapias sobre su problema que él tenía, y ellos se van a poner en contacto nuevamente conmigo el lunes. Me dijeron que Emiliano no estaba solo. También, pues, quiero agradecerles a todos, que las personas que vinieron personalmente a mi casa a buscarme, a preguntar por el niño. Muchos han venido. Pues la verdad les quiero comentar que el niño ayer nos dieron, pues, la noticia, como se los di a saber, fue colocado su válvula para drenarle su líquido que tenía en su cerebro, en su cabecita, lo cual le quitaron una parte de su cráneo para que bajara la inflamación. Pues nos dice ahorita el neurólogo que pues está expuesto a alguna bacteria, pues no se sabe. Él está ahorita pues con mucho riesgo, está estable, pero esperemos en Dios, todo va a estar bien. Quiero agradecerle al señor Jesús Gabriel Cárdenas de Estados Unidos, también él me llamó, hizo su aportación, a su hermana Berta Cárdenas, Obdulia Cepeda, Elba Barragán, a Nabo del Toro, a Dora Contreras, a toda la generosidad de las personas de Contla que hicieron por ahí un familiar, un boteo, y empezaron a pedir, y ahorita creo se están organizando para hacer una kermés. A una chava que se contactó conmigo de Nueva York también, a una persona que me ha estado llamando, preguntando por el niño, me acaba de hacer un depósito. Wow, vamos con todo, y les doy gracias a ti por todo lo que estás haciendo por Emiliano. Gracias. Lo hago de mucho corazón, porque yo sé que tengo gente, sé que tenemos gente de buen corazón que me siguen a mí, paisanita. Me pongo en el lugar de su papá, también tengo hijos, sin duda es muy lamentable lo que sucede con un bebé tan pequeño, de tan 5 años, esperemos en Dios que el niño va a salir con bien, tenemos muchos ángeles rezando, la página de Ángeles Cumpliendo Sueños, tenemos a sí. Kiki de Nueva York, tenemos a todos los paisanos de Contla, de La Garita, del Tulillo, de Mazamitla, de Chicago, de Nueva York, de California, tenemos todo el mundo a nuestro lado, tenemos la gente buena que nos está apoyando, la gente de Obregón, Sonora, la gente de Chihuahua, de Hermosillo, la gente de Colima, la gente de Manzanillo, de todos lados, tenemos muchos ángeles que nos están ayudando, señora, por eso es importante que esto lo hagamos todos juntos. Yo solo no puedo, aunque yo haga un video y la gente no me responda, yo no voy a poder, es muy difícil. Hasta el día de hoy tenemos apenas 24 horas y ya se juntaron $1,000 en la página de GoFundMe. GoFundMe, buscan el nombre de Emiliano. Emiliano, ¿qué se llama el niño? Cárdenas Díaz. Emiliano Cárdenas Díaz. Sí, Cárdenas, ahorita recibí Díaz. Un mensaje de una persona que nos acaba de hacer un depósito también. Le quiero agradecer también a la señora Nirma de Zapotiltic, que ha estado en contacto conmigo. También el neurólogo, le doy mis más grandes bendiciones porque he estado al contacto con ella, he estado preguntando, siguiendo el caso,
Y él sabe, fue el primero que nos dio el diagnóstico, él sabe por lo que estamos pasando y dice que al vernos tocado contigo, que pues que no sabe cómo lo hicimos, pero pues ni yo tampoco, yo sentí que él nos dijo, si ustedes no se lo llevan inmediatamente ahorita al niño, el niño se les va a morir porque se está muriendo. Fueron las palabras y dice que lograr que dónde está el niño ahorita, que es mucho lo que hemos logrado. Dice Reinalda García que ellos se encuentran en Minnesota y también quieren apoyar el número de teléfono. Ahí está la página de GoFundMe. La página del niño está ahí donde tú puedes hacer tu aportación. Nada más tienes que abrir esa página, ese link, lo abres y haces tu depósito. Pueden ser $200, puede ser 100, puede ser $20, puede ser $1, lo que tú quieras. No ponemos cuotas. Lo que sea tu voluntad, el niño se encuentra hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. Obviamente se ocupa mucho dinero, pero estamos haciendo lo que se pueda. Juanito Miyuzuki está haciendo lo que tiene que hacer para que ese niño pueda recibir su ayuda, igual con su familia, y podamos hacer que este angelito regrese a casa con bien y con muchas ganas de vivir, porque hoy es el niño, puede ser tu hijo, puede ser mi hijo. Tenemos hijos, tenemos que comprender, tenemos que ponernos en los zapatos de cada persona. Por favor, mi gente, si tú puedes, si tú tienes la facilidad de poder donar 50, 20, 30, $10, por favor, no la pienses dos veces. Dios te los va a recompensar miles de veces con tu familia, con tu sanidad, con muchas cosas que muchos necesitamos. Por favor, no lo pienses dos veces si puedes. Yo te lo digo de todo corazón. Kiki, muchas gracias. Muchas gracias, Kiki, por todo el apoyo a Los Ángeles cumpliendo sueños de Playa del Carmen. Les mandamos un abrazo con mucho cariño a toda la gente linda que nos está apoyando. Por favor, abran el link y el link lo van a poder hacer su donación. So the 2014 ultimate, dear brother. ¿Qué más quiere decirle a la gente ahí? Pues nada más agradecerle por todo su apoyo a las personas que les han estado ofreciendo su casa para que ellos descansen, para que ellos pues se hacían un poco y a todos los que se han acercado a preguntar de una manera, de otra, apoyando mil gracias y también a las personas que han hecho unos malos comentarios, también gracias, se los agradezco porque también aprendemos de los malos comentarios y sabemos que no por eso vamos a parar. Claro que no. Claro que Al no. Y contrario, no nos nos dan hace más fuerza. absolutamente, no nos hace absolutamente nada un mal comentario, mija. ¿Sabes qué? Un mal comentario nomás lo bloqueo y a la chingada. Aquí estamos haciendo una obra que a muchos no les gusta porque no la hacen, porque son inservibles para la vida. ¿Y sabes qué? Eso no nos tienen que incomodar para ni madre. Al contrario, echarle la bendición, que Dios los bendiga y vámonos a la chingada. Tampoco vamos a ponerle atención a un pinche comentario estúpido de la gente que no tiene nada que hacer. Estamos aquí luchando por la vida de un angelito. Aquí estamos invitando a toda la gente que se le mueva el corazón, porque así como ese angelito, hay miles de niños, hay muchos niños que ocupan ayuda y no nomás hemos ayudado al niño que estamos ayudando ahorita, hemos ayudado a muchos y los que vamos a ayudar, primeramente Dios, nos preste vida, Juanito Miyuzuki no va a parar, a mí no me importa quién ayude, yo voy a ayudar al que yo pueda ayudar y lo voy a hacer de todo corazón. No les cobro nada, no les estoy cobrando nada, yo no cobro. Mi trabajo es sentirme bien para que el día de mañana, si yo ocupo algo, alguien me apoye. Claro que sí, muchísimas gracias. También le quiero dar las gracias a Conchita Manrique que hoy me hizo una videollamada hermosa. Está haciendo mucho, mucho por el niño. Está haciendo su donativo. También la abuelita está trabajando. Ayer se pusieron con unas vecinas que hacer tamales para vender allá en Idaho. Y creo les fue muy bien. Agradecerle a todos por su apoyo. De una manera, de otra, no nos están dejando solos. Pues muchas gracias. Yo tengo la esperanza de que le vamos a hacer una fiesta. No tengo la esperanza. Estoy bien seguro que le vamos a hacer la fiesta al niño cuando salga. Y yo me comprometo a hacerle su fiesta al niño y de agradecimiento a Gracias. nuestro Padre Dios, mija, ¿ok?
Así que le vamos a echar ganas, vamos a seguir apoyando. Si tú quieres aportar, tú quieres depositar 5, 10, 20 dólares en la página del niño, te la voy a poner aquí. Aquí tenemos la página del angelito. Aquí está la página del niño, déjeme la encuentro. Para que si tú quieres aportar algo de este angelito, aquí está la página. Hasta el día de ahorita tenemos 983, no hay nada depositado todavía. Aquí está la página del niño, aquí está. Vamos a ver quién se le tienta el corazón, quién quiere hacer un donativo. Aquí está el niño, lo tenemos aquí en Guadalajara, Jalisco. Si tú puedes también, obviamente no te vamos a forzar. Y si no puedes, también eres de los nuestros. Con que nos apoyes compartiendo el video, un bonito comentario, es todo. No te estamos diciendo a huevo, tienes que... No. Aquí todo es de corazón y también sabemos que a veces tú quieres hacerlo, pero no puedes, no hay pedo. Aquí, si no puedes, eres de nosotros, nos puedes apoyar compartiendo nuestro video, un bonito comentario y simplemente con eso somos felices, ¿no, comadre? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestro niño. Aquí está el niño. Es el angelito que está aquí. Aquí está la página. Nada más tienes que abrirle ahí. A la pechura es ahí a la página que dice Juan Manuel Moreno www.gofundme.com. Ahí está. Y le cliqueas ahí. Y si no se abre, métete a www.gofundme.com. Le pones ahí tu nombre del niño, que está Emiliano Cárdenas Díaz, y automáticamente sale su nombre. ¿Sí me entiende cómo? Sí. Con que compartan es buena onda. Con que compartan es lo mejor. Entonces, estamos aquí. Bye, mijo. Shake my hand. Ok. Estamos aquí tratando de que la gente pues ponga su granito de arena. Y seguimos apoyando. Vamos a orar unos 10 minutitos más con este video. A toda la gente de Chicago, de Juliet, de Aurora, Illinois. ¿No le han llamado ahora de Guadalajara a usted o sí, señora, o no? No, mi cuñado sí, hoy estuvo hablando conmigo, están las mismas, lo mismo que nos dijo el neurólogo ayer, hasta hoy por las 6 de la tarde van a dar otra de revisión, nos van a informar más de qué es lo que está pasando, cómo lo ven, pero pues usted sabe que eso es, pues muy lento, que no nos desesperemos, porque pues no nada más es estarlos hostigando qué es lo que va a pasar, ni ellos mismos saben, dicen que los niños son muy impredecibles, que esperemos que tenga una buena reacción, y pues no sé qué más decir, gracias a todos, o sea, a todos. ¿El niño está ahorita en coma? Sí, está inducido, tiene su respirador artificial, el niño pues en sí todavía no está bien, hasta que el doctor hoy iba a salir a dar noticias otra vez hasta las 6 de la tarde. O sea que al niño le movieron su cráneo, ¿no? Le movieron un pedazo de su casco del cráneo, del casco, ¿no? Sí, le cortaron la mitad le retiraron y esa mitad la tenemos que guardar, las tienen que guardar por 6 meses, tenemos que pagar 30,000 pesos para guardarlo. Si no se guarda, el niño tendrá que usar una placa. Y nos dicen que lo ideal es guardarla. Y mientras... Le mandamos un saludo a la página Blanco y Negro de Tijuana, Baja California, que nos está apoyando también, a la página de Gorditas el Gordo, a la página de Francisquín Oficial, a la página del Informador de Ciudad Obregón, Sonora, a la página de mi compa, es un compañero que apenas empezó ahora apoyando, le mandamos un saludo, también es un informador de que tiene muchas páginas, le mando un abrazo fuerte, a Monse Oficial, a toda la gente que me ayudan, a mí, a Juanito Mizuki, a compartir a todas las páginas, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Quisiera tener mucha gente que me apoye porque queremos hacer, aparte de esto, tenemos más gente, toda la gente de Idaho. Dice, ¿por qué vamos en otros países? Lo escriben, vamos. ¿Qué? Dice, no entiendo eso. Bueno, le damos el caso. Pongamos ayuno, oración, todos en Dios. Vamos a hacer esto, que se haga realidad. Y agradecemos nuevamente a todas las páginas que nos están apoyando. Ya oíste, ese niño ahorita está inconsciente, está bajo una máquina. Se tiene que pagar mucho dinero, pero gracias a Dios, toda la gente de Idaho, de Chicago, de Wisconsin, de Nueva York, de California,
toda la gente que miró el video ayer. ¿Ya se hizo viral el video? ¿Sí sabes que se hizo viral? Sí, sí, de hecho, quiero darle muchas gracias a todas las personas que están compartiendo, que están dando like, a todas las personas. Mil gracias. Pues no pensé que recibir ayuda. Nosotros solamente llorábamos, nos abrazábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y en el momento que nos dieron la mala noticia en Guadalajara, necesitábamos eso, nos mirábamos unos a los otros y recibí la llamada tuya, recibí la llamada de Kiki Mori. Les agradezco de corazón. Les agradezco de corazón y a todas las personas les invito que sigan compartiendo el video, que sigan en esta labor tan hermosa que están haciendo. Mil gracias a los chavos que están ahí contigo. Gracias. No tengo palabras cómo agradecerles. Ojalá y como dices tú, vinieran a hacerle una gran fiesta a mi niño. Dice Ana. Persona. Gracias. Dice Ana Vega que si le podemos dar permiso de que comparta mis videos en sus páginas. Con mucho gusto, Ana Vera. Si me gusta seguir, soy Juanito el Millonzuki. Yo también te seguiré. Muchísimas gracias. Claro que lo puedes compartir a toda la gente de La Garita, Jalisco, que radica en Estados Unidos, a toda la gente que nos sigue. Agradezco infinitamente el apoyo por este angelito. La página está ahí. Por favor, abre el link. Ahorita, abre el link. Haz tu donación, comparte. Métele 10, 20, 30 dólares. Este dinero no es para mí, yo no necesito dinero, yo estoy trabajando. Estamos apoyando a un angelito que está grave en un hospital, familia de bajos recursos, y pues Juanito Miyazaki está apoyando como lo hace siempre. Juanito Miyazaki siempre apoya, siempre aporta, lo hace de corazón. No soy rico, pero me gusta hacer las cosas porque yo sé que tengo un ángel que me sigue mucha gente, y mucha gente le transmito esa energía positiva, y a través de eso mucha gente se conecta, mucha gente lo hace, porque hay una forma de poderles llegar al corazón, y eso es lo que a mí Dios me ha dado, un don muy grande, y le doy gracias a Dios y a todos ustedes por seguirme y por apoyarnos. No es el único niño que hemos ayudado muchos niños, muchas familias, y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo de todo corazón, porque yo sé que vienen cosas grandes para Juanito Miyazaki, y no me voy a olvidar de mi gente. Por eso yo invito a toda la gente que me ve a que le den like a la página de Juanito Miyazaki en Facebook. Métete, dale like para que veas todo lo que estamos haciendo con tanta gente, no nada más con este angelito. Lo hemos hecho con gente de Tijuana, con gente de Sinaloa, con gente de Tepina, Arí, con gente de Jalisco, con gente de Estados Unidos. O sea, lo hemos hecho en todas partes, y eso es primeramente lo que viene. Vamos a poder hacer muchas cosas más. Ok, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Mil gracias. Dice Liliana Lorena que está, el pueblo de La Garita está unido para el angelito. Javi RM, muchísimas gracias de Guadalajara, Jalisco. María Guadalupe, gracias. Vargas dice, Dios está con ustedes, pronta recuperación para la familia, muchas gracias. Janine Hernández dice, señora, tenga fe, a pesar que esté mal, usted diga, mi hijo sano, porque Cristo lo sanará. Así va a ser. Manuel Contreras, muchísimas gracias. ¿Cuál es el nombre completo de la persona que tiene la cuenta de Coppel? A ver, señora, ¿cuál es el nombre completo? Es Selene López Virgen. Lo repito, Selene López Virgen en el Bancoppel. Está desde... A ver, ¿cómo? ¿Selene es con S? Con S, sí. Selene López Virgen. ¿Virgen? Sí. ¿Como virgen? Sí. A ver, aquí está, ¿así? Sí. ¿Y cuál es el número de cuenta? No lo tengo aquí a la mano, pero ahí está apareciendo en mi página. Yo lo compartí, lo voy a volver a compartir ahorita de nuevo para las personas en la página tuya, para las que gusten apoyar. Pero si cualquier cosa, muchas personas están... Muchas gracias a Ana Vera, que ya compartió también en la página. Le damos gracias a toda la gente. Si tú quieres hacer una donación, vamos a dar también el número de teléfono de usted. ¿Cuál es el número de teléfono? Si vas a marcar de Estados Unidos, va a ser así. 011-52-341, ¿qué más? 140-0695. Ok, y de México, vamos, de México es el... Es 045...
Pero vamos a poner nada más la Lara, es 1-340, sí. Oh, perdón, el de casa, 341. ¿Verdad? 341. Ok, 341, ¿qué más? 140-0695. ¿Y tienes okay. un teléfono de casa también? Sí, claro que sí, mi número es 358-41-65107. Ok, 65107. Aquí está el número de teléfono. ¿Te puedo dictar el número de cuenta? A ver, díctame el número de cuenta. Espérate, ¿qué compañía es primero? Es Bancoppel. Bancoppel. Sí. Ok, ¿cuál es el número? 10-22. Ajá. 26. Ajá. 43-410. Ok, aquí está el número de cuenta, Banco Coppel. El número de teléfono es de arriba de la señora. Si tómale una foto, si pueden. Aquí está el número de cuenta, Banco Coppel. Aquí está el número de cuenta. ¿Cómo se llama la cuenta? ¿Cómo está el nombre de la cuenta? Está a nombre de Selene López Virgen. Selene López Virgen. Y ese dinero es para el niño, mi raza, es para el niño, ya saben, ya vieron. ¿Cuándo va a ir usted a Guadalajara, paisana? Mañana por la mañana, me voy muy temprano a las 6 de la mañana, si primeramente Dios. Ok, cuando veamos a ese niño de pie, vamos a hacer un gran video, vamos a hacerle esa fiesta y vamos a hacer, es una bendición tan linda que siento yo, siento una energía tan linda de toda esta gente que me sigue, toda esta gente que se une a mí. La verdad, ¿sabe qué? Me siento bendecido por tener tanta gente tan linda, de buen corazón, que la mera verdad, ¿sabe qué? Es una bendición lo que está pasando con todos nosotros. Dios es grande. Si gustas aportar, puedes poner, si estás en Estados Unidos, puedes poner aquí, en la página que está ahí enfrente, tú nomás abres el link y le puedes poner tu depósito ahí. Es un GoFundMe, se llama GoFundMe, www.gofundme.com. Ahí haces tu depósito de lo que tú quieras. Ese dinero lo vamos a sacar y se lo vamos a mandar a la familia. Lo voy a hacer viral cuando se estén mandando el dinero y cuando lo recoja la familia, para que vea la gente todo lo que hicieron, todo lo que hicimos juntos. Yo solo no lo estoy haciendo. Yo solo no. Ustedes tienen 90% en esto que está pasando, porque son los que están aportando y son los que me siguen y somos un equipo grande. Muchísimas gracias. Aquí está lo que es el número de cuenta del niño. Aquí está el número de cuenta Banco Coppel. Es este de aquí de abajo. Y aquí arriba sí. Son los números de teléfono de la familia de México. Tómale fotos. ¿Quieres ir a Guadalajara? Oiga, decía algo muy importante. Dice usted algo muy importante que me llamó mucho la atención. Hay muchas familias de Guadalajara que me han mandado mensajes que van a apoyarlos. ¿Le han marcado gente de Guadalajara para ver si ocupan irse a dormir, ocupan bañarse? ¿Ha marcado gente? Sí, han hablado, nos han ofrecido, le digo, sus casas, una señora nos ha proporcionado el medicamento que no los pueden encontrar un poco más barato, muchas personas, gracias, se los agradezco de corazón, están viendo las fotos del niño, el antes, el después, mucha gente dice que no pueden creerlo, que el niño trajera ese tumor tan grande. Y en un momento a otro verlo sanito y de repente verlo en una cama así, pues la verdad quedan impactados, pero pues Dios es muy grande y yo sé que va a salir adelante y con la ayuda de todos. De repente, pues son cosas que pasan en la vida y son cosas, pues desafortunadamente, que nos duelen el alma porque dice el dicho, ahorita estamos aquí, mañana quién sabe. Lamentablemente lo que más nos duele que son angelitos que están empezando a vivir, ¿no? Sí, claro. Pon la sí. información de la libreta, pero lo subas tanto. A ver, aquí está la información de la libreta, ahí está, tómenle una foto, si pueden tomarle la foto. Dice por ahí, dijo un camarada que me enseñara a escribir, pero bueno, ya lo bloqueé. Aquí está el número, aquí está la libreta, si gustan aportar, tómenle foto. Vamos a hacer un video mañana donde va a estar en Guadalajara, ¿verdad? Vamos sí. a ver, hablar con la mamá y con usted. Yo les voy a poner saldo a sus teléfonos sí. de aquí
para que sus teléfonos siempre traigan saldo y podamos llevar a cabo lo que se está haciendo con este angelito. Y nuevamente, Kiki Mori, Salina López, pronto veremos a De Pie SNN. Tenemos mucha gente que está orando por este niño. Sí, gracias. Me llamó mucho la atención. Usted dice que estaban tristes, estaban desesperados cuando les dieron las malas noticias. Y en eso, ¿usted recibe mi mensaje? Mande, perdón. Cuando usted me platicó que estaban tristes, desesperados, que no sabían qué iban a hacer, cuando de repente usted recibe mi mensaje. Claro que sí. Yo me agarré llorando. ¿Y usted de qué cree que es esa obra? De Dios, porque yo fue el momento que se me cerraron las puertas, fue el momento que dije, ¿por qué? ¿Por qué no se va a poder? Y en ese momento recibí nada. Yo cuando miré su mensaje, cuando yo miré lo del niño, algo me dijo, ayúdalos, te necesitan, ponte pilas, ponte a hacer lo que sabes hacer, y fue cuando le mandé el mensaje. Dios es grande, a mí Dios me ayuda mucho, no soy una persona perfecta, soy una persona que pues me gusta hacer lo que me gusta hacer, aporto con lo que puedo, pero la mera verdad, Dios es grande, y si Dios me pone a hacer algo, lo hago de corazón, y yo sé, y me imagino la desesperación de una familia que vive al día, una familia que trabaja en el campo, una familia que viven con 200 pesos, 300 pesos diarios, un sueldo mínimo para mantener a 4 o 5 hijos. La mera verdad, ¿sabe qué? Dios es grande. Sí, hasta ahorita ha habido personas que se han ofrecido a cuidar los bebés de ellos y de este, porque tienen otros 3 más, una bebé de 4 meses, y me dicen, déjamela, yo te la cuido, de este, todos, de una manera de otra, me están ayudando. Por ahí Ismael Fernández tiene una pregunta, ¿qué pasa, mi compita Ismael Fernández? Dígame, ¿se pondrá bien el niño? Dice mi compa Jorge Varela, le mandamos un saludo a Jorge Varela, también perdió una niñita apenas hace poquito tiempo, le mandamos un fuerte abrazo. Una persona de Sonora que tuvo también su niñita mala y se le murió, pero no sé si han visto todas mis transmisiones de los niños que hemos apoyado, muchos pues Dios se los ha llevado y muchos pues están todavía ya felices, ¿no? Janet Robles de Hermosillo, Sonora, también la ayudamos ahí, le mandamos un fuerte abrazo si nos estás viendo, Janet. Niño de Tamazula, niño de Tijuana, mucha gente de Chihuahua, de mucha gente que hemos podido poner nuestro granito de arena y nos sentimos totalmente orgullosos sin ver distinciones a quién vamos a ayudar. Aquí no voy a elegir, si yo puedo hacerlo, lo hago con el que yo pueda, no porque sea de mi pueblo, no porque no sea de mi pueblo, no los voy a ayudar. Yo lo hago de mucho corazón con toda la familia que podamos. Sí, muchas gracias. También al papá del niño, ¿qué trabaja el papá del niño? Oiga, él está trabajando ahorita en una granja de puercos, y pues ahorita pues dejó el trabajo, está ya en el hospital, el cual pues no se pueden mover ninguno de los dos de ahí hasta que no vean un poco mejor al niño. Los doctores no autorizan que se retiren ni un momento porque están al 100 por cualquier cosa que se necesite. Dicen que ellos no pueden asegurar nada. Así es que no los dejan mover para nada. No pueden salirse sin que ellos les digan, necesito esto, necesito el otro. Es lo único para lo que se va uno y se queda el otro. Pero ahí están. O sea que están al pendiente ahí de todo lo que está pasando. Sí. Es Banco Pelea. Sí. El número aquí lo tengo, es 10-2-2-2-6-43-410. Está en nombre de Zulema y el número de teléfono es 011-52-41-140-0695. Ok, y si vas a marcar de México, pues nada más pones 341-140-0695. Este es el número de donde puedes hacer tu aportación, puedes marcarle donde ella se encuentra. No hay teléfono, no hay línea porque es un pueblo, pero puedes mandarle un WhatsApp, ¿correcto? Sí.
Sí, claro Y si que vas a sí. encontrar, Les si estás en agradezco a Estados Unidos. todas las personas que me han tenido paciencia, porque les comento, aquí en el pueblo de La Garita no tenemos señal de celular, así es que nos comunicamos solamente por WhatsApp. Cuando estoy en Guadalajara, sí me pongo al corriente con ellos. Cuando regrese a mi casa, me he estado poniendo las pilas a contestar los mensajes. Les he pedido que disculpas porque no puedo a veces con tantas personas que están llamando, me están Eva dejando Pérez, mensajes. le mandamos saludos ahí a mi prima Eva Pérez. ¿Sí conoces a Eva Pérez? Sí. Es mi prima hermana, ella es la hija de mi tía Margarita, en paz descanse, mi tío Alfredo, su esposo es Víctor, creo. A toda la gente, aquí está el número de cuenta de ellos, el número de clave. ¿Cuál es el número de clave de Coppel? Me piden el número de clave, es este, ¿no? Sí, es ese. Es Sí. este. Sí. 10-22-264-3410. Este es el número Sí. de Bancoppel donde puedes hacer tu depósito. Y si gustas marcarle, le puedes marcar ahorita poniéndole un texto, le puedes mandar un WhatsApp, le puedes decir si le quieres mandar de Estados Unidos o si quieres depositar en la cuenta que tenemos aquí de www.gofundme.com. Ahí vas a poder hacer tu donación para este angelito. Mañana vamos a estar, dice, voltea tu libreta o así. Ok. Es que lo que pasa es que se ve al revés, ¿no? ¿Así sí se ve bien, paisana? A ver, No. espérame. ¿Así ves bien o no? Sí. ¿O Yo así? sí. No, al revés. ¿Así? Así. Ok, así. Ok. Nomás léanlo al revés. Nomás léanlo al revés. Es que así sí se ve derecho. Sí, yo creo que sí. Ok, dice, se mira al revés, está al revés la libreta. Ah, cabrón, ¿cómo está al revés? Solamente que lo haga así, pero pues es que así. Así No. sí, así ¿Eh? se ve mejor. Sí, Así. pero eso es por el otro lado. Ajá. ¿Pero sí se distingue? ¿Sí se distingue? Sí, está Selene López, número de cuenta, Bancoppel, 10 22 26 43 410. El número que está para marcar de Estados Unidos, 0 11 52 341-140-06-95. 341-140-06-95. Gracias. Es que como que me siento que estoy jugando a las escondiditas. Ahí está mi raza, muchísimas gracias a toda esa gente linda, a toda esa gente que está apoyando. Aquí está el número, si gusta marcarle, márquenle, mándenle en un WhatsApp. Ramón Díaz, muchas gracias, mi viejo. Giovanni Bravo, muchísimas gracias. La clave son 18 números antes del número de cuenta. La clave, me piden la clave. Es esa, es esa. Son 18 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números, ¿no? Sí. Estos son los números, nada más. No hay más, ¿ok? Aquí están los números. ¿Gustan marcar? Ok, aquí está. Si gustan marcar, apóyenla a ella, apoyen al niño. Mañana vamos a hacer una transmisión en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Mañana voy a mandar a un equipo que tengo en Guadalajara. Van a ir a verlos ahí para hacer la transmisión en vivo. Claro, sí. Vamos a. Voy a, ahorita tengo una entrevista yo en unas radios acá y pues vamos a seguir apoyando con todo el tiempo que tengamos del mundo, vamos a hacer nuestro espacio para tener a la gente en contacto de todo lo que está sucediendo con este angelito de nuestro lindo Emiliano. Emiliano, primeramente Dios, los invito a todos mis fans, a toda mi gente linda, que por favor lo pongan en sus oraciones y pronto, pronto, pronto lo vamos a ver caminando, lo vamos a ver riéndose, le vamos a hacer sus piñatas, le vamos a hacer muchas cosas lindas. Entonces, Juanito Miyazuki les agradece de todo corazón a toda esa gente linda, les mando un abrazo y pues muy, muy, muy afortunado de poder hacer cosas que traigan bien al que lo necesita. Muchas gracias. Bueno, Muchas paisanita, gracias. pues nos vamos a despedir dándole las gracias a toda la gente. A toda la gente de La Garita, si conoces a Paco, el que vende a La Garita, Manuel Contreras te pregunta que si conoces a Paco. Paco Contreras.
El que vende haba en la garita. Sí, sí. Dice que sí lo conoce. Aquí, dice que sí lo conoce. Eso es todo, Misolina. Muchas gracias, Jorge Varela, que apoyar a mi amigo con todo el favor. Gracias. Está bien. Muchas gracias, Jorge Varela, de Hermosillo, Sonora. Mire, tiene gente de Sonora, tiene gente de Guatemala, gente de Obregón, gente de Tijuana, que sin conocerla, créanme, lo que son gente de buen corazón que nos están apoyando. Sí, gracias. Muchísimas saludos, gracias para... a todas las personas. Alba, Berenice, saludos desde Obregón, Sonora, de todo el staff de Nota Prensa de Sonora, apoyando fuertemente. Muchísimas gracias, mi viejo, le mando un fuerte abrazo, Nota Prensa de todo Sonora, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Son gente linda que se unieron a mí el día de hoy a través de un compañero muy, muy, muy agradecido con todo ese equipo. Muchísimas gracias a todos de corazón y compartan, amigos. Yo sé que todos podemos, juntos podemos y vamos a lograr que mi niño esté bien. Gracias de corazón. Dice Manuel Contreras que vayas con el hermano de él, que es su hermano. Dice, ve con mi hermano, él le voy a mandar dinero para tu hijo. O sea, que es tu sobrino, pues. Ok, gracias. Que vayas con él, su hermano le va a mandar dinero a él ahorita para que te lo entreguen a ti. Y gracias. Te van a apoyar, te están apoyando, amigo. O sea, ya ves qué tan importante son estos videos. Son muy importantes. Sí, muchísimas gracias. Dice María, Jorge, muchísimas gracias, Jorgito, te mando un abrazo. Una vez a mí me pidió apoyo, Jorge, la verdad no le pude apoyar, estaba muy enredado yo. Le mando un fuerte abrazo, Jorge, la verdad, discúlpame mucho de todo corazón, la verdad andaba muy enredado. Y lamentablemente, pues tu niño se lo llevó Diosito y es muy triste, ¿no? Lucero Becerra, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo el apoyo. María Dolores dice, desde el estado de Texas, apoyamos a la familia y vamos a donar. Soy la tía de Emiliano desde Texas. ¿La conoces? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas, a todos. Mil gracias. Desde Lagos de Moreno, Jalisco. Saludos, Isabel. Muchísimas gracias. Compartido Lencho Valencia Sandoval. Él donó también $20 de San José de Gracia. Es un fan mío. Se ganó $20 él, que no te hice una rifa. Y sabe que casi me hizo llorar el cabrón, ahora me habló, estaba trabajando en la subasta, ¿se acuerda cuando se fue la llamada? Y me dijo, Juanito, por favor, los $20 que me vas a mandar, no me los mandes, dónaselos a ese niño. Dice, no es mucho, pero lo hago de corazón. Esta es la gente que necesitamos, cabrón. Sí, muchas gracias. Ya está mi compa Jorge Lencho Valencia de San José de Gracia, a tu linda mami que vende pollos, a tu esposa, Gloria Magaña Cepeda, muchísimas gracias, amiga. Síganme todos en las redes. Juanito Miyazuki tiene que crecer grande a nivel mundial para poder hacer más cosas. Hay muchas cosas que se necesitan y yo pido el apoyo a toda mi gente mexicana, a toda mi ciudadanía, a todos los pinches mexicanos, chacalosos, perrones, mamalones que están en la Unión Americana, que me sigan, que me compartan mis videos para poder seguir apoyando a tanta gente que en realidad necesita el apoyo. Ana Espinosa, muchísimas gracias. Ana Espinosa, con qué gusto verte otra vez, Nico, soy Ana. Dice, con qué gusto verte otra vez, Nico, ¿la conoces? No. Dice que con qué gusto verte otra vez, soy Ana. Muchísimas gracias, Ana Espinosa. Bendiciones para el niño, primero Dios va a estar bien, dice Ramón Torres. Muchas gracias, mi Ramoncito, te mando un fuerte abrazo y muy agradecido con toda esa gente linda. Para los que no saben de qué estamos hablando de un angelito que tiene 5 años de la garita Jalisco, el niño estaba bien, de repente el niño decayó, perdió la vista, ¿no, amigo? O perdió la habla, ¿no? Perdió el habla. Y luego perdió el habla. Se empezó a hacer popó solito, ¿no? Sí, el cual él empezó desde ya no a tener movimientos, la cual ya tenía una parálisis facial que le había dado. La mitad del cuerpo no la movía, estaba en rehabilitación. Empezó el niño nuevamente empezó a recaer, dejó de hablar, ya antes iba al baño solito, ya no. Empezó con muchos síntomas, muchas cositas que nos dijeron. ¿Nunca supieron ustedes que el niño tenía una enfermedad, un tumor? ¿Nunca le hicieron algo en estudio? No. No,
Jamás. Hasta el radiólogo se sorprendió del tamaño del tumor, desde lo que traía en su cabecita. Él dijo que cómo era posible traer tanto en esa cabecita tan pequeña y que para su cerebro no tuviera cavidad. Pásate. Ajá. Ahí está el número de cuenta para los que quieran depositar. Pues fíjate qué triste, ¿no? Yeah. Qué triste. What card is that? You gonna go on that one? Yeah. No, not on that one. Go on a cheaper one. Which one? Take any other one, a cheaper one. Es importante, ¿no? Se me hace muy, la verdad, muy desafortunadamente no nos chequeamos. A veces vemos que un niño trae un dolor, trae algo, y muchas veces decimos, es una infección, es el tiempo. Tan cabrón, mi gente, por favor, hay que hacerles estudios a nuestros hijos. De repente, hasta uno mismo, de repente, traes una enfermedad o algo, y de repente dices, no, no tiene nada, es una gripilla. Cabrón, por favor, hay que tomarle seriedad a la enfermedad de nuestros hijos. Este niño, miren, desafortunadamente traía una enfermedad bien grave. El niño decayó, el niño está grave. Y miren nomás, qué tristeza, cabrón, está el niño. Vamos a echarle ganas, mi gente. Vamos a hacerlo juntos, el niño se está apoyando. Si gustas donar algo, el número de cuenta es en Banco Coppel. Aquí está. El número es 1022-264-3410. 1022-264-3410. Ahí puedes hacer tu donación. Puedes marcarle el número de teléfono de la señora, es la tía, ella es la tía del niño, al número 341-140-0695. Puedes marcarle desde los Estados Unidos 011-52-1341-140-0695. Selena López Virgen es la tía del niño, fue la que yo me contacté con ella, y muchas gracias, porque gracias a todos ustedes, los fans de Juanito Miyuzuki, que está aquí presente, Juanito Miyuzuki, estamos haciendo esto realidad, hasta el día de hoy, ya se juntaron $1,000 que yo junté en un día, aparte de lo que ella ha juntado, y lo que vamos a seguir juntando, porque queremos que este niño salga de ese hospital sano, Tamazula, Jalisco, desde Michigan, que disfruten las ferias. Saludos, compa. Bueno, estamos hablando de algo más importante, pero las ferias también ya se acabaron. Favor, el número otra vez. Ok, voy a poner el número. Aquí está el número. Muchísimas gracias nuevamente. Aquí estamos, el número de cuenta. Banco Coppel, aquí está. Puedes ir a Banco Coppel, puedes hacer tu donación, o puedes marcarle por teléfono, o te puedes meter a la página de GoFundMe, que está ahí, GoFundMe, y puedes hacer tu donación ahí de Estados Unidos. No te olvides que todos necesitamos el apoyo de nuestra gente linda. Todos necesitamos. Qué buena cosa, mi estimado. Si en el mundo hubiera más personas como tú, todo distinto. Bueno, Ramón Torres, muchas gracias. Ana Espinosa, la señora Anita, que Dios te bendiga. Como siempre, ayudando a mi hijo. Habla una Espinosa, que dile, muchas gracias, amiga. Dice, a ver, ¿cómo dice aquí? Dice, mi hijo habla. Ana Espinosa, que dile que la señora que todo va a salir bien. Ok, gracias por siempre ayudarle a la raza. Muchas gracias, Anita. A toda la gente, Ramoncito, muchas gracias. A toda la gente, lo hacemos de todo corazón. Tony Morales, saludos desde Texas. Juan, arriba, Contla. Hay que apoyar, raza. Hay que apoyar toda la raza de Contla, de Michoacán, de Mazamitla, Ciudad Guzmán, Tuxpan. Ok. Con cuidado, de muchas partes, dice, de toda la gente de Contra, la gente de Tamazula, de San Francisco, de todas partes, apoyamos de todo corazón, estamos muy agradecidos, y les mandamos un fuerte abrazo, con mucho cariño, mucho respeto a toda la gente. Por favor, no te olvides, es un angelito. Mañana vamos a transmitir en vivo desde el hospital, donde está la familia del niño, y te sigo invitando a que le des like a mi página, que me sigas en Instagram, en Facebook, para poder que te des cuenta todo lo que hacemos a día con día. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Dice Castro Noriega, la nota prensa de Sonora siempre bien firme. Muchas gracias a la nota prensa de Sonora, al informador de Sonora y a toda la gente hermosa.
Le mandamos un abrazo, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a toda mi gente, Juanito Miyuzuki y toda mi gente hermosa. Les mando un fuerte abrazo nuevamente. Juanito Miyuzuki, haciendo todo lo que se pueda. Síganme en las redes, sigan aportando, sigan compartiendo mi música, todo lo que tengamos que hacer para seguir apoyando. Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y ya saben, un beso para todos. Muchísimas gracias. Bye.